Buenos días, mi nombre es Richard Villegas de la Secretaría de Electricidad. Bueno, espero que estén bien de salud. Cuidarse, ¿no es cierto?, es una de las partes principales, tanto en el día del deseo como en el personal. Y el tema que nosotros vamos a ver es la guía número 5, principalmente prevención de riesgo. Uno, como ustedes ven, prevención de riesgo de estar con guantes, al igual que ustedes, ¿no es cierto?, están previendo algo que le ocurra en su casa. No ha salido, se ha cuidado igual que nosotros con las máscaras que estamos pidiendo. Algo que significa para que no ocurra futuro. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, si tú vas a salir a una pelea, por así decirlo, yo tengo muchas opciones de ganar esa pelea si conozco cómo poder ganar. Y en este caso, la pandemia, podemos tratar de evitarla, ¿no es cierto?, tomando algunas precauciones. Y la parte eléctrica también tenemos que prever para que no ocurra un accidente determinado. Es el tema de la parte 5, que es prevención del riesgo eléctrico. Bueno, el objetivo es conocer principios que dirigen la prevención del riesgo para que no ocurra. Primero tenemos que conocer para que no ocurra. Anteriormente tenemos circuitos eléctricos. Antes de empezar a trabajar con los circuitos eléctricos, yo debo saber qué hacer para que esto no ocurra. En este caso, también yo cualquier duda les doy un video para que profundicen los temas que estamos tratando. Cualquier duda al correo del profesor que aparece en la guía. Y el horario de atención, bueno, entre las 13:45 y 23:15 que pueden hacer consultas por correo. Yo la hago, por cierto, ese día principalmente para responder todas sus dudas. Bueno, echando el tema de prevención de riesgo, dijimos que la idea es que no le ocurra a ustedes nada cuando estén trabajando. Primero, van a trabajar siempre, todos los ejercicios prácticos los realizan sin energía eléctrica, para que esto para prever. El hecho de trabajar sin la energía eléctrica, también, ¿no es cierto?, cuando estemos trabajando, usar los elementos de protección, dependiendo del trabajo que uno vaya a realizar. Pero tenemos que destacar dos partes principales. Entonces dice, ¿qué le pasa a la persona o cuándo le ocurre, podría ocurrir un accidente? Para ello llamamos el contacto directo y contacto indirecto. ¿Cuándo se entiende por contacto directo? Dice cuando toca con alguna parte de su cuerpo, una parte del circuito, sistema en condiciones normales, está energizado. Por ejemplo, si yo sé que en ese enchufe hembra de su casa hay corriente y meto los dedos, te da la corriente. Digámoslo así, o sea, es algo que está registrado si tú lo tocas por algo que tú no querías, pero lo tocaste, lo tomaste. Sabiendo que ahí hay corriente, te va a ocurrir alguna lesión. Sin embargo, eso se llama contacto directo, sabiendo que está registrado, tú lo tocaste y te registra tu cuerpo. El contacto indirecto principalmente es cuando, por ejemplo, imaginémonos una lavadora o cualquier equipo que esté enchufado, que sea metálico, que tú lo tocaste y te elegiste y te da la corriente, sabías que eso no debería tener corriente, pero si lo tocas y te da la corriente, eso se llama contacto indirecto, o sea, que en condiciones normales no debería estar energizado. Eso se llama contacto indirecto. Por ejemplo, de repente puede ser una persona que está lavando y toca la lavadora. No debería darle el corriente, pero si es el golpe de corriente, eso implica contacto indirecto. ¿Ya? Condiciones normales, no debería estar energizado. Hay medidas de protección que debemos tomar, ¿no es cierto? Se fundamenta eso. La otra parte que tenemos. Hay mediciones. Cuando uno hace la instalación eléctrica, uno tiene que medir la resistencia que hay entre un conductor con respecto al otro. En este caso, solamente algunas cosas generales. Dice que el valor mínimo de la resistencia de la acción será de 300.000 ohm para instalaciones con tensiones de servicio hasta 220 voltios. Se hagan para tensiones superiores, pero ese tema no lo vamos a ver porque nosotros trabajamos BT, baja tensión, de 220 voltios hacia abajo. El eléctrico, cuando hizo la instalación, hay un instrumento que se llama pegómetro. Bueno, algunos también como un detector, se toman, desconectados todos los artefactos, se toman los dos conductores
y le mide la resistencia que hay entre un conductor y otro antes de hacer el empate que se va a energizar o darle la corriente a la casa, energía, todo es energizado. Siempre que se vaya a medir resistencia, se mide por el circuito deselectizado. Y lo que tiene que marcar son 300.000 ohms por 300.000 ohms. ¿Dónde dice? A más abajo. Por acá nos vamos a decir el valor de resistencia, una arriba de cero. Son 300.000 ohms por ohm. Más abajo parece. Sí, más abajo está. Aquí. El valor de ahí está. Dice, el valor de resistencia son de 300.000 ohms que tiene que marcar. Es decir, estamos viendo aquí, porque como va el alambre por dentro de todo lo que es la canalización, entre ellos tiene un plástico que se llama la aislación. Y como está junto uno con otro, esa aislación tiene que medir mínimo los 300.000 ohms. Si no, hay alguna falla, se alambre, digamos, se peló, digamos así, entre comillas, y hay alguna falla y podría sufrir algún alguna accidente. También hay un alambre verde que tiene su la tierra y también la norma dice que en todos los artefactos eléctricos que tengan alguna estructura metálica se debe conectar una tierra. Hay tierras de protección y tierras de servicio. ¿Para qué? Porque si en el caso de falla se energiza, por ejemplo, esa lavadora que ya hablaba anteriormente, y si no tiene ese alambre conectado a tierra, la persona se podría electrocutar. Sin embargo, si la carcasa metálica se energiza por este motivo, la persona no va a recibir esa corriente, sino que hay un elemento que se llama protector diferencial que corta inmediatamente lo que es la energía eléctrica. Es decir, resumiendo, se echó a perder, por ejemplo, esa lavadora, y si tiene esa tierra conectada a ese alambre que se llama tierra de servicio, dijimos ahí es tierra de servicio y protección, inmediatamente se corta la energía eléctrica y a la persona no le ocurre absolutamente nada. Por eso es una norma que se debe tener todos los artefactos que sean metálicos, como por ejemplo tengo acá lámpara fluorescente, que tiene una estructura metálica, y esa estructura metálica debe tener conectado una lámpara de color verde, como tierra de servicio. Hay un sistema de neutralización que se llama, dice, significa siempre, vamos a ver después la parte práctica, más adelante, que hay una barra que se llama barra Copperwell, que se conecta tanto el alambre verde con el alambre blanco enterrado en tierra, ¿ya? Y eso se llama la neutralización. Todo eso lo vamos a fundamentar y hay un video que muestra toda esta parte que nosotros estamos hablando para que ustedes puedan profundizar más lo que el tema que estamos tratando ahora. Cualquier duda, por cierto, al correo de